La maestra Marce nos trajo con su familia, nos trajo hoy a su casa, que es esta de aquí atrás. Toda su familia, aquí no hay señal, aquí no hay nada, es una zona prácticamente rural. Pero también quiero mostrarles eso para que vean más o menos dónde nos encontramos. Este es un pedacito nada más de Costa Rica. Más o menos como la casa de tu abuelita. Bueno, de hecho sí, es la casa de la abuelita de la maestra Marcen. De hecho ya tienen vacas. ¿Cómo es eso, tío? ¿Ah, sí? Tiene gran cosa. Que desde aquí se ve el mar si está despejado. Miren, él es Lobo Henry, él nos está guiando aquí. Valentina, la protagonista de este. Y Daniela, que duró construyendo esta. Haciendo la cuchera y todo esto y alistándola. Es que había que alistar la madera, lijarla, todo. Curarla, todo. Estuvimos entre los cuatro y ya digo por espacios en 7 meses. A mí fue el que me tocó con don Aquiles, que es el dueño. Lo más grande, digámoslo así, porque ahí, gracias a Dios, él me tiene mucha confianza. Aquiles. Hola, mucho gusto. Jacobo. Ahora sí lo puedo saludar bien. Sí, ¿cómo están? Sí, ellos son mexicanos. Muy bien. Sí, todo bien. Me gusta mucho. Sí. Qué hermoso que está aquí. Esa es una pega esa que está ahí. Él es el guardián de la... Buda. Buda. Es que yo colecciono Buda, entonces por aquí. Ah, y por todo lado. Por todo lado tengo. ¿Y cuál es el significado, bueno, de que esté Buda así repartido en todo el jardín? Digamos, a mí me gusta, yo lo colecciono. Cuando me preguntan, bueno, como una colección, yo nunca he sido coleccionista, pero ahora que estoy pensionado, me dio por hacer una colección. ¿Pensionado? O dígase, de vago. ¿Cómo se dice? Ocioso profesional. Ocioso profesional. Suena más bonito. Sí. Es que suena como profesional. Hola, Teo. Para que no digan que está de vago y profesional. Hola, maestra Marcia. Qué lindo que... ¿Cuándo no? Lo hace nomás bien, la cucharita mía. Ahora sí. ¡Del caballo mío! Ya lo... Es el verdadero iluminado. ¡Qué carajillo que sabe!
Usted no es de aquí, usted es de allá de Tailandia. Tío. Sí. Vámonos a regresar así con eso. Llévatela así ya, la entrada. No, ya. Daniela, la artista, ya.